Seguramente han escuchado a muchos productores o coleccionistas de suculentas hablar de sus plantas madre. ¿Exactamente a qué nos referimos cuando les llamamos así? ¿Ya son sexualmente reproductivas? ¿A partir de qué tamaño o de qué edad ya se les puede considerar planta madre? Bueno, vamos a averiguarlo. Comencemos un nuevo episodio de la serie Cultivando Cactus, Suculentas y Conocimiento. Una planta madre es aquella que puede generar más plantas a partir de semillas, hojas, esquejes y vástagos. Las plantas madre son muy importantes para los viveros de producción. Para conocerlas y reconocerlas, vamos a desglosar varias de sus características. Gracias a las plantas madre se pueden obtener más plantas. Estas nuevas plantas se generan a través de la reproducción sexual y de la reproducción asexual o vegetativa. A los cactus o demás suculentas se les consideran plantas madre al momento que comienzan a florecer. Se polinizan sus flores y se obtienen semillas para germinar nuevas plantas. ¿A partir de qué edad florecen las suculentas y se les puede considerar plantas madre? Bueno, eso depende de la especie. De la familia Cactácea hay varias especies que florecen al segundo o tercer año de que germinan. Especies de géneros como Mamillaria, Turbinicarpus y otros de porte pequeño florecen a esa edad. Otras, pertenecientes a géneros como Ferocactus, Echinocactus y muchos Cereus, florecen después de los 10 años de edad. Por lo tanto, tener plantas madre de cactus puede tomar un buen tiempo. Más, si tenemos en cuenta que la gran mayoría solo se reproducen por semillas y no vegetativamente. De la familia Crassulacea y otras del tipo suculento, pueden florecer a partir de su segundo año de vida, lo que permite obtener muchas semillas en corto tiempo, además de que una gran cantidad de especies generan muchos brotes y hojas de donde se pueden producir más ejemplares. Por lo tanto, con un buen cultivo, tener plantas madre de Crassulaceas puede ser sencillo y rápido. Tomando en cuenta lo anterior, no es necesario tener suculentas enormes para que sean plantas madre. Aquellas de escasos centímetros pueden ser productoras eficientes. Muchas especies de porte pequeño florecen a muy corta edad o generan vástagos desde sus primeros meses de vida. Especies del género Echeveria florecen a pesar de medir escasos centímetros de diámetro. Echeveria mínima es una de ellas. Además, especies pequeñas como Echeveria subcorimbosa y Echeveria setosa variedad diminuta producen demasiados vástagos desde temprana edad, formando grandes colonias con el tiempo. Entonces el tamaño no importa, mientras que de ellas se puedan obtener hijuelos y hojas, pueden ser plantas madre, no importa lo pequeñas que puedan ser. Si se trata de producir la mayor cantidad de plantas, lo ideal es tener plantas madre de gran tamaño. Si vamos a reproducir exclusivamente por semilla, las plantas con mayor tamaño pueden llegar a producir más flores y frutos que aquellas de la misma especie que estén más pequeñas. Claro, también dependerá de que tengan un buen sustrato, bastante iluminación y riego controlado. Pero mientras más robusta y sana esté la planta, tendrá mayor potencial para reproducirse. En cuestión de cantidad, como una planta puede producir cientos o miles de semillas por año, con tan solo dos plantas madre se puede obtener una producción razonable. Pero si no podemos propagar por semillas, solo por esquejes y hojas, entonces debemos tener varias plantas madre para obtener una producción razonable. Todas las plantas son importantes. A todos nos interesa y preocupa verlas bien, que estén sanas y hermosas, pero al momento de producir, las plantas madre requieren más atención y evitar que enfermen o mueran es vital, ya que ellas son la base de la producción. En conclusión, cuando una suculenta sea planta madre, no dependerá de la edad o el tamaño. Mientras ya dé hijuelos o florezca, ya se le puede considerar así. Y ya lo saben, para tener plantas madre robustas y productivas, deberán darles un excelente cultivo y la suficiente atención. De ellas dependen las futuras generaciones de suculentas. Por el momento es todo, muchas gracias por vernos. Deseamos que esta breve y sencilla información les sea de utilidad y que en sus colecciones nunca falten plantas madre sanas y productivas. Ya lo saben, información sobre cactus y otras plantas suculentas mexicanas
aquí en Vivero Terehuico.